Buenas tardes, amigos del periódico Mi Tierra. Bueno, seguimos con las entrevistas. Hoy nos encontramos con el ingeniero Enrique López, que es presidente del Congreso Internacional de Carne. Director, y que hoy están precisamente en el estado de Aguascalientes con el evento. Y que, bueno, creo que era un poco de este congreso, el por qué nace y cómo se ha desarrollado. Gracias, Jesús. Qué gusto saludar a tu público, a tu auditorio. Te comento, el Congreso Internacional de la Carne surgió en la Asociación Mexicana de Productores de Carne, acrónimo AMEG. Vamos en la 12ª edición. Esto surgió a raíz de que algunos expositores querían visitarnos en nuestra Asamblea General y comenzó a crecer. Ahora, pues lo que estás viendo, traemos 4.500 metros cuadrados de zona de exposición, 70-80 expositores, y la visita de nuestros asociados, corrales intensivos que están ubicados en 14-15 estados en todo el país. Venimos y hacemos una visita en esta 12ª edición a esta ciudad de Aguascalientes, donde también tenemos asociado a la Unión Ganadera General Cálida. Esa es la idea del evento, ha ido creciendo con el tiempo. Gracias a la presencia de nuestros proveedores, puedes ver laboratorios, proveedores de maquinaria, rastro empacadora, salas de corte, de minerales, de sustancias autorizadas por SADER, moléculas, fármacos para dar al ganado. Entonces, ese es nuestro evento. Ese evento antes se centralizaba en la Ciudad de México y han comenzado a hacerlo en diferentes estados. ¿Esto es para dar a conocer finalmente el manejo adecuado de la carne o cuál es la intención de estar visitando los estados? Fíjate que el gobierno federal comenzó respaldándonos en hacerlo en algunos hoteles en la Ciudad de México. Sin embargo, crecimos tanto que ya no fuimos. Nos fuimos al World Trade Center. Uh-huh. En el World Trade Center duramos unos 5 ediciones. Y luego comenzamos a salir, pero ahora a demanda de nuestros asociados. Lo que estamos atendiendo es la anfitrionía. Oye, ¿cómo solo en la Ciudad de México si los productores estamos fuera? Entonces, ahorita estamos visitando, como tuvimos Mazatlán con los engordadores de Sinaloa. Luego, en León, Guanajuato, nos interrumpió la pandemia 2020, pero en 2021 estuvimos y ahora en Aguascalientes. Esperemos que el próximo año nos invite a alguna otra sede. Ha levantado la mano Querétaro, Jalisco, nuevamente Guanajuato, Zacatecas. Veremos dónde nos movemos. Ok. En esta que estuvieron, pues ahora es que sufrieron todo México en cuanto a lo que es la producción, en este caso la carne, con lo que fue la pandemia, el incremento de maíces, y toda esa serie de situaciones adversas a los productores, ¿cómo han enfrentado el productor de carne esa situación? ¿Cómo lo han visto? Tenemos un panorama muy, muy, muy difícil. Ante la pandemia, los países desarrollados imprimieron mucho. Eso provocó inflación. Y en este instante tratando de bajar, subiendo las tasas de interés. Yo como planta productiva pues tengo financiamiento y tengo que estarme recapitalizando para adquirir el ganado. Entonces estamos resintiendo ese impacto por efecto del gobierno. Luego el conflicto bélico de Rusia a Ucrania elevó el costo de los insumos. Nos subieron los costos de los insumos 40-45% del costo de producción. Y en este instante hay sequía en Estados Unidos, en el norte de México. Eso impacta el inventario ganadero. Seguro los van a seleccionar los animales menos productivos y van a empezar a enviar hembras al rastro. De manera que el próximo año podría tener menor oferta de flacos para la gorda. Ahorita estamos sacando ganado que entramos hace 4 o 5 meses, que engordamos con grano caro. Entonces, estamos en un momento crítico, como tú dices, muy difícil, tomando la decisión de sacar el
aunque ya tenemos, pero no hayamos cómo repoblar los corrales de engorda. Usted actualmente a Estados Unidos, a varios países. Exportamos 320 mil toneladas en 2020 a países como Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, China y algunas otras naciones. Ya empezamos a Puerto Rico, Chile, Panamá estuvo la semana pasada. Los inspectores buscando la aprobación de nuestro sistema tipo de inspección federal. Vamos bien en ese tema. Exportamos solo el 15% de la producción. No solo lomos y costillares, hay naciones que requieren pecho, costilla, falda, por una demanda complementaria con nosotros. Corea o Rusia llegan a pedir cortes populares. Y esto nos permite dejar carne de estándar mundial para el consumidor nacional. Con el mismo becerro, bajo condiciones buenas prácticas, en un raso tipo de inspección federal con monitoreo de residuos tóxicos y le quito solo cierto. De manera que el gusto para nuestro consumidor es que le estamos dejando de corral de engorda con un grado de marmoleo y inocua, sana, porque proviene del mismo animal. Calidad sobre todo. Sí. En México es los productores de carne. El principal producto que ustedes están exportando y que te queda en México es de bovino. Sí, ¿en qué porcentaje? Entre las especies pecuarias se están exportando 320 mil. En el 2020 exportamos 360 mil. Y en 2021 siento que exportamos el mismo volumen de cerdos que de res, alrededor de 320 mil toneladas. Se supone varía más o menos. Pero, esto es China. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, ingeniero. No, pues vamos a seguir haciendo algunas entrevistas. Qué honor, estoy a tu con gusto. Gracias, con gusto.